Bueno, estamos de regreso. Hay nuevos partidos políticos. Usted los va a estar escuchando de cara ya a las elecciones del 2015. Tiene registro provisional y este será el reto, mantenerlo en esta próxima cita electoral. Para platicar de esto hemos invitado y vamos a empezar a hacerlo con los dirigentes estatales de estas nuevas formaciones políticas. En este caso recibimos con mucho gusto a Everardo Nevares, coordinador estatal del Partido Humanista. Aparece por primera vez este partido para tratar de llevar su mensaje a los guanajuatenses, a los mexicanos y tratar de conseguir, pues, ¿cuántos votos necesitan para quedarse, Everardo? Bueno, primeramente, buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a tu amable auditorio e importante en el estado de Guanajuato. Necesitamos cuando menos el 3%. Estamos hablando de alrededor, si tomamos en cuenta la última elección de 2012, estaríamos hablando de alrededor de 65 a 70 mil votos como mínimo. En Guanajuato, así es. ¿Y ustedes pueden obtener el registro en un estado y no a nivel nacional, o tenerlo a nivel nacional y no en algunos estados? Se pueden dar ambas combinaciones, que estamos trabajando para que se dé en esas, que se dé la combinación en las dos partes, es decir, tener nuestro registro nacional, pero también tenerlo como partido aquí en el estado de Guanajuato. Más sin embargo, existe por ley también la posibilidad de que, si a nivel nacional no obtenemos el 3%, pero en el estado, como lo va a ser, obtenemos ese 3% de los 65 mil a 70 mil votos, se quedaría el partido solo con registro local. Pero también, si de no obtenerse ese porcentaje en el estado, se quedaría el partido a nivel nacional y solamente podríamos competir con la presencia en el partido en el estado, pero sin candidaturas locales. En elecciones federales. Así es. A ver, déjame preguntarte. Partidos van y partidos vienen. Tenemos un tripartidismo en México, tres grandes partidos, y luego una multitud de alianzas. ¿Qué plantea el Partido Humanista? ¿Cómo quiere que lo vean los ciudadanos? ¿Qué los hace diferentes? Sería la pregunta. ¿Y qué le aportamos más que nada a la vida política en nuestro estado y en el país? Mira, es algo muy importante y que ninguno de los partidos políticos hasta hoy existentes le ha aportado. Le aportamos la integración de los ciudadanos a la vida política. Todos, como ya sabemos, los partidos tradicionales se han siempre cerrado en cúpulas. Es decir, hacen su club de Toby o su club de compadres, y solamente esos amigos y compadres son los únicos que están invitados a las fiestas disque democráticas. Sabemos que la mayoría de esas cuestiones están arregladas. Y bueno, solamente la estafeta se va pasando de uno a otro y hasta ahí se quedan. Y los ciudadanos, muchos que hoy están en el Partido Humanista, líderes naturales, líderes que toda su vida han trabajado por su comunidad, por su ranchería, por sus colonias, nunca han tenido ese espacio y esa oportunidad de tener una vida activa en la política. Eso es lo que le aporta el Partido Humanista. ¿Ya tienen estos ciudadanos dentro del partido? Sí, están trabajando todos los días por cooptarlos. Yo si tú le das, si tú buscas un antecedente en la política de mi persona, no existe. Debido a que, como yo te comento, somos ciudadanos, la gran mayoría, ciudadanos comunes, como los que están viendo este programa el día de hoy. Que si bien es cierto, nos ha interesado y hemos luchado por la sociedad desde nuestra trinchera social, también nunca se nos había dado una oportunidad de estar desde este lado ahora en la política. Todos los días estamos luchando ahora desde este frente. Quiero comentarte algo que me dio mucha tristeza el día en que yo, por la naturaleza que estuve en la formación de este partido, le comenté a mi hijo, estuve en la terna para ocupar este cargo que la misma sociedad me encargó dentro de mi partido. Le comenté a... ¿El de coordinador estatal? De coordinador estatal. Quiero hacer un paréntesis y comentártelo porque creo que es relevante hacer mención. Mi hijo, hablé con mi familia y le dije a mí, lo platiqué con mi familia
Y quiero comentarle la reacción de mi hijo, el mayor, que tiene 11 años. Les comenté que estaba aspirando a ocupar un cargo como presidente o como coordinador estatal. Y la respuesta de mi hijo fue: ay, papá. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 11 años. Me dijo: ay, papá, ya te vas a hacer político. Es que es lo que pensamos todos, ¿no? Es que yo escuchaba propaganda de otro de los partidos que están contendiendo por primera vez hoy, que dicen: queremos hacer lo que los políticos no hacen. Pero desde el momento en que participas en esto, eres político. Así es. Esa es la misma propaganda del Partido Verde, y hoy son más políticos y son una camarilla cerrada con respecto a lo que tú dices. Y eso me dolió mucho. Ah, no. Me dolió mucho porque yo creí que iba a ser algo que iba a llenar de orgullo a mi familia, que mis hijos iban a sentirse orgullosos de ocupar un cargo su padre en esto de la política. Entonces, ese es el gran objetivo del Partido Humanista: dignificar una política que está por los suelos. En la percepción ciudadana, el político al cual hoy pertenezco, a ese gremio, tengo que ser consciente, está por abajo de los policías en percepción de corrupción. Entonces, ese es el objetivo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Integrando ciudadanos al partido, ciudadanos que tienen un liderazgo natural, que ya tienen una trayectoria y un trabajo que los respalda ante su comunidad. Déjame preguntarte algo, Everardo. Sí. Los partidos políticos se centran en la dinámica de conseguir votos. Tú mismo lo has dicho. Claro. 65,000 votos para poder quedarse con el registro estatal. Para sobrevivir necesitan votos. Los votos los dan los candidatos. Uh-huh. Y entonces entran a esta rebatinga de: ¿a quién postulamos? ¿Quién que sea popular? ¿Quién que tenga dinero? Que ya nos ha llevado hasta el extremo, lo vimos en Iguala y en muchas otras partes, de que sean postulados virtualmente delincuentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le va a hacer el Partido Humanista para conseguir esos votos? ¿Entrará a este mismo juego? Mira, sin duda alguna, vamos a también incluir a gente con experiencia política. Eso es algo que tenemos cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que en todos los partidos militan personas buenas y malas. Estamos en la búsqueda y en la captación de esas personas buenas, obviamente, de buenos priistas, buenos panistas o expanistas, ¿verdad? Que con esta dinámica que también se traen entre ellos, de que ya estamos viendo, pues, se están arrimando muchos personajes importantes y buenos. Pero queremos hacer nuestra base de ciudadanos con un respaldo social y ya con un reconocimiento, con una estructura. Ya muchos de ellos tienen estructuras ya formadas que aunadas a nuestra estructura. Es decir, el Partido Humanista no nace sin una estructura propia. Yo quiero decirte que el Partido Humanista nace de dos organizaciones y un sindicato de militantes de esas afluentes, donde han estado trabajando ya desde hace años, y que esto significa que ya hay esas estructuras trabajando y que pueden ya darnos una base para poder enfrentar una campaña electoral. ¿Se puede saber qué organizaciones y qué sindicatos? Claro, de hecho, nuestros dirigentes vienen de esas organizaciones. Es Unimos, que es con doble S, y es CODUC, o de otra manera. CODUC es una central campesina. Así es. Es por el dirigente nacional Nacho Iris. ¿Se identifican más como populares, como elitistas, como de izquierda, como de derecha? Entiendo que los términos están muy desdibujados en este momento, pero tu ideología o la ideología del Partido Humanista. Fíjate que esa es una de las primeras preguntas que nos hacen como partido. Dentro de nuestros estatutos y documentos básicos, nos autodenominamos como un partido programático, no ideológico. Es decir, las ideologías surgieron a principios del siglo XIX como una respuesta a las problemáticas del siglo XIX. Y al juicio de los humanistas, que es un movimiento internacional que no fue creado en México ni por nosotros, sino que ya es una corriente internacional, creemos que eso ya quedó un poco anticuado.
y que no responde a las necesidades de la problemática de hoy en día. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la desigualdad en México? 50% de población en pobreza, un alto porcentaje de ellos casi sufriendo hambre, no, la riqueza concentrada en muy pocas manos. ¿Eso cómo lo ven? No, definitivamente que hay una desigualdad que tenemos que meterle la mano como ciudadanos, con las fuerzas políticas, que tenemos que ser más cuidadosos en esa repartición de la riqueza, y que tendremos que implementar o proponer implementar herramientas para una distribución más justa. Es decir, ¿a nosotros qué nos une? Nos une lo que a la ciudadanía le afecta en su grueso. No vamos, nos ponemos de acuerdo y llevamos hacia una tribuna o los problemas más grandes, para poderlos llevar y poder... Déjame preguntarte de cuestiones concretas. ¿Van por candidatos en cuántos municipios? ¿Alcanzarán a cubrir los 46 los alcaldías, 22 distritos locales? ¿Cómo están ahí? Te hago un recuento rápido. Necesitamos alrededor de 1,000 candidatos. Son 46 alcaldías, 22 candidaturas locales a diputados y... regidores. Todo. Vamos en los 46 municipios y vamos en las diputaciones locales y en las... alianzas federales. Con la... bueno, no puede. No podemos, no, estamos impedidos por ley. Nos veremos en todas las boletas del Estado del Partido Humanista. Así va a estar el Partido Humanista. Muy bien. Y veremos, pues, tendremos que seguir platicando para ver cómo evoluciona esto. Yo estoy a esto. La orden, como falta siempre. Seis meses, un poco más para las elecciones, ¿no? Seis meses exactamente, ahora van a ser en junio. Aquí nos veremos, ¿te parece? Para que me digas cómo va avanzando el Partido Humanista y cómo, claro, va en esta búsqueda de candidaturas, de liderazgos que va encontrando. Importante. Por aquí, ¿parece?, nos veremos. Muchas Muchísimas gracias por venir. Muchas y bueno, gracias. Nos estamos observando. Un gusto. Gracias. Everardo Nevares es el coordinador estatal del Partido Humanista. Una nueva imagen que usted verá, aquí está viendo su logotipo. Es un colibrí, ¿no? Algo así. Un colibrí. Primero en la propaganda y después lo encontrará en las boletas electorales. Yo regreso, está por aquí la periodista Carla Silva Guerrero. Vamos a platicar con ella.